Hello. Can you hear me? Hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, thank you. ¿Cómo estuvo su día? Nice. Okay, good. Nice. Interesting. What do you do? What do you do? I'm a accountant. Ah, you're a accountant. Okay. ¿Y qué hizo? What do you do? Or what do you do? Lograr cheques. A lot of cheques. ¿Y no nos trajo uno? No. Oh, my God. Me hubiera traído uno. Buenas noches. Buenas noches. Welcome back. Welcome, everybody. How are you today? Marta, la veo con ganas. Con mucho calor. Ya, es que se la veía, que quería hablar. Ah, no, todo bien, teacher. ¿Usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Adiós, teacher. Buenas noches, teacher. Okay, hello, welcome. How are you today? I'm fine. I'm glad to hear that. Thanks. ¿Cómo estuvo la tarea? How was the homework? Tell me. Easy. Easy. Easy, right? Yes. Okay. Melissa, how was the homework? Estuvo easy. Estuvo easy. Fácil. Okay. It was easy. It was easy. Yes. Good. Thank you. You're welcome. Welcome, everybody. How are you today? Melvin, welcome. Leticia. Luisito. Que lo veo con ganas de decir hello. Okay. ¿Han estado practicando? Sí. Kevin, lo veo con ganas de hablar. Tell me. Sí. Sorry. Más o menos. ¿Qué me dice? Escucha. No. Escucha. Yes, but no louder. Sí, pero no muy fuerte. No, ya. Es que estoy desde la computadora ahora y no, o sea, estoy desde la computadora ahora. No sé si tiene algún problema. Ah, ya. Cuando ya se puso el micrófono cerca, ahí sí ya se le escuchó más fuerte. Por eso. Ok, good. El teléfono lo tengo normal. Ah, ok. Está bien. Buenas noches. Hello, welcome back. Hello, thank you. No sé qué me dijo, pero thank you. Le dije, hola, bienvenida. Uy, gracias. Ok. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Dios mío. Bien, gracias a Dios. Ese suspiro. Con mucho trabajo, pero bien, gracias a Dios. Eso es lo bueno. Ajá, sí, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ahí dándome gusto, viendo las tareas, escuchando audios, pronunciaciones, que teacher, corríjame si me equivoqué. Pero me he divertido. O sea, no de divertirme, de reírme de ustedes, no. Me divertí viendo, así como que me gustó. Me encantó. Ah, vaya. Uh-huh. Qué bueno. Yes. Ahí despacito, despacito vamos agarrando.
Sí, ya veo que lo que están comprendiendo bastante. Okay, so we're going to start the class after we getting each other with each other. Okay, so today is Friday, right? Friday. Okay, last day of the week. Friday, February 20, 2021. So the topic that today we're going to learn, el tema que vamos a aprender, the demonstratives. Yes, we're going to know when we're going to use this and this. This and this, okay? And vocabulary about objects that people have in their bags, okay? Y vocabulario de los que las personas, de vocabulario, perdón, de los objetos que las personas tienen en sus bolsones, ¿ok? Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy, así que vamos a arrancar con nuestra agenda. We have the greetings. What is the meaning greeting? Saludos. Yeah. Good. So we are going to learn that I already told you the demonstrative, this and this, and vocabulary about the objectives that people have in their bags. Practice the topic and practice in the platform. Okay, don't forget to use the platform. ¿Estudiaron en la plataforma el día de ahora o ayer? No creo ayer. Yes. Pero, ¿sí? Yes. Okay. Un poco. ¿Y el libro? ¿Lo han estado hojeando? ¿Si lo han impreso o viendo? Yo lo imprimí hoy, todavía no lo he hojeado, pero ya es como es lo mismo casi que está en la plataforma. Uh-huh. Entonces voy a llevar los dos a la par, pero hasta hoy lo imprimí. Ok, good. Congrats. Congrats. Congratulations. We have here our objective. The students will be able to learn the demonstrative this and this and vocabulary about objects that people have in their bags. Okay, so tell me, what do you remember about the yesterday topic? ¿Qué se recuerdan del tema de ayer? Numbers. The numbers. The numbers. Okay. Easy. Easy. Yeah. Easy. I know. Yes. We're going to do a little practice. Escríbanme en el chat the number 8, pero en letras. Okay. Uh-huh. Okay, thank you. Okay, good. Good, good, good. Excellent. Okay, spell it. Deletrémelo. E-I-G-E-H. E-A-G-T. E-I-G-H-T. Okay. Ajá, corríganmelo ahí. Hay algunos que me lo han puesto TH. Okay. E-I-G-S-T. Veamos, ¿cómo es? Aquí está. 8. Okay. Revisen ahí cómo me lo escribieron. No es TH, sino que HT. Okay, be careful on that. Okay, the last one. I need to you the 48. 48. Let me check. Uh-huh. You're welcome. Oh. Okay, don't worry. Okay, the last number, 48. Okay. Good. Ajá. Estoy viendo ahí un errorcito.
Ok. Vamos a ver cómo se escribe. Me dijeron Fortuna. Ok, veamos. 48. Ok. 48. So over here. Revisen ahí cómo lo han escrito. Fíjense que no lleva U. Ok. No es 40, sino que es 40. Yes. Sin U. 40. No lleva U. Ok. Ahí para que vean el chat, los que lo han escrito con U, por favor, tengan cuidado con eso. Ok. Ok. Easy. Easy the numbers. Just we have to practice. Easy. Yes. Easy. Ok. I know. Easy, solo tenemos que practicarlo, ¿verdad? Ok, so after this review about the topic of the number, thank you everybody, thank you, thank you. Ok, what do you remember about the apostrophe? ¿Qué se recuerdan del apóstrofe? El apóstrofe es la posesión. Ok. Cuando nos referimos a algo de una persona. ¿De una persona o nuestro? O nuestro también. Nuestro, ok. Good. También que se usa en tercera persona y en simple presente. Ok, yes. Good job. También se utiliza para contracciones. Eso significa, en este caso es para decir que algo nos pertenece. Las contracciones se hacen ya cuando estamos en las oraciones. Ok. Y me hicieron varios ejemplos y los vi bastante buenos. Hay algunos que sí les corregí y igual, ¿verdad? Se les mandé las correcciones para que pudieran tenerlo en cuenta y poderlo practicar de la forma correcta. Yes. Easy. Ok, tell me an example. Let me check. Veamos quién está distraído. Veamos. Ay, todos están prestando atención. Nadie está distraído. Veamos. Melissa, are you here? Melissa Menjivar. Ok. Let me check. Another person. Ok, Manuel, tell me an example about the use of the apostrophe. Where is my cat's black? Sorry? No. I don't know. Okay, tell me, my pen. Let me check. My pen blue. Maybe. Okay. Así como algo con miedito lo voy a decir a la teacher así, tal vez, ¿ok? Teacher, yo tengo una consulta. Mande. ¿En qué caso se usa, digamos, el little y en qué caso se usa small? Small ajá. Ok, sí, los dos son para pequeño. Sí, ajá, exacto. Entonces, little es cuando, digamos, en una botella, a little of water, que tengo un poquito. Un poco de agua. Ajá, un poco de agua. Poco, little. Little, el otro small, es como para decir de tamaño. De tamaño, ah, ok. Yes. Ok, gracias. Ok, claro, el tema del apóstrofe. Yes.
Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. So now I will stop to share my screen before we continue with the class. Okay. And now van a sonreír y me van a decir si están presentes. Okay. Vamos a iniciar con Carla Vanessa. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Present. Thank you. Catherine Yvonne. Present. Thank you. Katia Mariluz. Katia Mariluz. Okay. Katia Lisette. Katia Lisette. Lisette o Lisbeth, perdón, Lisbeth. Presente. Ah, pues yo soy. Perdón. Kenia Stephanie. Present. Thank you. Kevin Antonio. Kevin Antonio. No yet. Okay. Katie Stacy. I'm here. Okay, thank you. Leticia Noemí. Presente. Thank you. Lorena Noemí. Present. Thank you. Luis Alexander. Present. Thank you. Luis Ángel. Luis Ángel. Luis Carlos. Present. Thank you, Luis Luz Marina. Presente. Thank you, Manuel Aristides. Present. Thank you, Manuel de Jesús. Manuel de Jesús. Okay, Marco Antonio Ramírez. Present. Thank you, María José Ábrego. Manuel presente. De Jesús presente, señor. Manuel de Jesús Sánchez. Sí, presente. Ok, thank you. María José Ábrego. Presente. Thank you. José, María José Martínez. Present. Thank you. Marina Celeste. Marina Celeste. Marina de Jesús. Marina de Jesús. Maritza de la Cruz. Maritza de la Cruz. Marlene Guadalupe. Present, miss. Thank you. Marta Lilian Guevara. Present. Thank you. Marvin Joseph. Present, teacher. Thank you. Melissa Arely. Present. Thank you. Melissa Catherine. Melissa Catherine. Present. Thank you. Melvin Alberto. Present. Thank you. Melvin Antonio. Present. Monica Denise. Present. Thank you, everybody. Okay. Ahora viene la sonrisa, por favor. Ok, veamos. Peínense los colochos. Ok. Here we go. Ok. Veamos. Veamos. Regálenme un segundito, solo la guardo. Y voy a tomar una más. Ok, sonrían. Están con el 2. Okay. 1, 2, 3. Good. Thank you, everybody. Bien sonrientes, bien guapos salen siempre, ¿ve? Okay. Okay. Disculpe, yo entré tarde a la clase y no pude estar cuando pasó la lista. Katie. Porque no me agarraba el link. Katie. ¿Quién me dijo? ¿Tu nombre? Perdón.
¿Cómo? Marina Celeste. Marina Celeste. Marina Celeste. Perfecto, Marina. ¿Salió en la foto? Sí. Okay. Okay, so we're going to continue with the presentation. Okay, so we have today a new topic. So we're going to start with the unit number 2. What is this? Yes, what is this? Okay, we have here a lot of things like what's in your bag. Si les pregunto a las señoritas y a las señoras que andan en su bolso, híjole, a una jirafa me van a sacar de ahí. Ok, veamos. ¿Alcanzan a ver estas letritas? Yes. 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 Ok, necesito un voluntario para que me las lea. A hairbrush. Okay. An address book, a camera, a keys, a cell phone, a wallet, a sunglasses, a CD player. Okay, good. ¿Y todos andamos eso? No, no. Right. A CD player, I don't think so. Solo las llaves de aquí. Only. Oh my goodness. Bueno. ¿En sí. The cell phone? Pero no en una bolsa. Está en el pantalón. Ok, en your pocket. Igual de, bueno. Ok, the wallet and your cell phone. Yeah. Ok, an address book? No, no, right? I don't think so. No. A hairbrush? No? Oh, yes. No, no. Me no. Ok. A pair of sunglasses? No. No. Sí. Yo oh sí. My goodness. Okay. Okay, we have another thing inside of our bag. In my case, I have a, let me check. What do you have in your bag? Okay, I have an apple. Okay, I have a marker. I have a marker over here. And what else? Just that. In this moment, I just have those things over there. But I guess next week I will have another thing. Okay. So you can see over here that we have a. And yes, just a. Later, we are going to know what is the meaning of a and an. Oh, we have here. This word, an address book, and a hairbrush. Okay, we're going to ¿cuál es la study. Diferencia? Yeah. Ah, yeah. Let me check two slides and I will answer your question. Solo digan, denme dos más y se okay. Lo voy a explicar con ejemplos. Okay, solo presten atención porque eso lo tienen en su libro. Después que les dé esta explicación, nos vamos a ir a la plataforma para que podamos interactuar allá, ¿ok? Ok, sí. But at first, before we continue with a and an, we're going to know the meaning or the difference of this. These two, ¿ok? This and this, ¿ok? ¿Lo vieron en el video, en la plataforma? Yes. Yes, right. Yes. Okay. You know the meaning of those. Okay. Both of them have the same meaning. Okay. But the difference is this one is for singular and this one is for plural. Yes. Yes. And this one we're going to know like demonstratives. Okay. Eso lo vamos a conocer como los demonstratives. Demonstratives. Uy. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ok. Eso se llaman okay. Demostrativos. Eso significa this es para singular. For example, one pen. Yes, a pen. This is my pen. Ok. And the other one. Uy.
Let me check another. Okay. These are my pen. This. Okay. These are your pens. Yeah. And this one, these are, because we're talking about two and plural. Y esto significa que los puedo tocar porque son de demostrativos de cercanía. Yes? Okay. Yes. So we have here, which means, sorry. Okay, which means they indicate a specific noun in a sentence. The two words are similar because they refer to nouns. Okay, los dos significan lo mismo. This egg, because it's talking about one thing. This music, because the music is singular, and this refers to plural nouns. Yes? These cookies. Si tuviera, no los tengo. Si tuviera unas galletas acá, dijera, these cookies. But I have this pen. Yes? These pens. Ok, no sé si me va comprendiendo. Yes, teacher. Ok, another example. This is my computer. Computer. Yes, we're talking about this computer. This is my computer. An example with this. Uy, sorry. This my telephone. These are. No, these are. My shoes. My shoes. Shoes is a singular thing because we're talking about two things. Si queremos decir un par de zapatos, podemos utilizarlo en inglés, pero shoes es singular porque las dos cosas hacen una sola, así como el pantalón tiene dos, ¿cómo le diremos? Dos patas en el pantalón. Entonces por eso se le llama pants, and también tenemos jeans. Entonces, esas palabras las hacen plurales, pero son, por decirlo así, son singulares. Singular. Yes. Yes. Sure. These are my books. Okay, books. Okay. Cuando utilicemos eso, tengamos cuidado de que al final vamos a ponerlo en plural. Yes. Teacher, yes. Eso es demostrativo, solo en cosas. ¿Perdón? Esos demostrativos solo son en cosas. Ajá, this is. Ah, también puedo decir, this is my daughter. Margot. Ajá, ella es mi hija, no sé qué. Y cuando usted habla, también dice, this is Karen talking, ¿ok? Este es Karen hablando. Entonces puedo utilizar el this. This is, pero este singular, recuerde, singular, ¿yes? Singular. Yes. This for plural. Plural. Yes. Plural. But both these of them. These are my daughter. Yeah, this is my daughter. Pero, my daughter. Both of them is going to be for near things. Okay? These are my brother. Ajá, this is my brother. Ay, no me sale. This is my brother. These are my father. Okay, yes. Okay. This is my friend. These are my friends. Yeah. This is my wife. This is my wife. Yes. Okay. Pero recuerden que los dos los vamos a utilizar para cosas que tengamos cerca. Okay. Los dos. Okay. Yeah. No se les olvide eso. Es para que las cosas que las puedes tocar. This is my car. Yeah. Pero si lo está tocando. This is my car. This is my cell phone. This is my USB. Good? Did you understand? Good. Yes. ¿Me comprendieron todos? Yes. Cosa cerca para tocar. Yes. Ok. Esto ustedes los tienen en su libro. Yes.
Yes. Ok, aquí tenemos unos ejemplos que dice, this is book. A book. Ok. A book. Book. Se va a poner interesante. Ah, una pregunta, teacher. Mande. Cuando están las cosas lejos, ¿cómo se dice? That. No. That. That. Ajá. That. That and those. Pero ese lo vamos a ver en otra clase. Vamos despacito. Teacher, ¿ahí por qué no se ocupa this my book? O porque this ahí están los artículos que estamos viendo. Ajá, porque ahorita vamos a entrar con los artículos, ¿ok? Articles, we have and for vowels and for consonants, ¿ok? Pero en la oración no se puede poner this is my book. This is my book. Yes, this is my book. Yes. Yo puedo decir, este es mi celular, this is my cell phone. O puedo decir, this is a cell phone. Solo para decir este objeto, ¿qué es este objeto? Okay. 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 So we have here a different example. Yes, this is no. No. And. Wait a second. And. Wait a second. This is and. This is aquí. Number two. Okay. And. This is no. And. An eraser. And. Ah. And. Okay. And. This is going to be and, right? Eraser. Why? Because we have a vowel after that. Yes. Por eso es an. Todas las palabras que después, que vaya a decir esto es un borrador. But in English is with E, right? So we're going to say this is an eraser. Teacher. Yes. How do you say vocal? Can you repeat? Vowel. An eraser. Vowel. 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 Okay. Vowel. Okay. Teacher, no entendí, no entendí muy bien cuando se usa y cuando an. Okay. Se los voy a explicar ahorita mismo. Okay. Okay. Eso lo tienen ustedes en su libro, right? Uy, se me hizo al revés esto. Okay. So. Here we have this one. Okay. Number five. An. And the last one? An. An. Yes. Según lo que voy entendiendo es si es una vocal, es an. Si es una consonante, es a. ¿Cierto? Correct. Yes. Okay, thank you, thank you. Okay. Easy. Easy. Okay. Así. Okay, let me check the last one. Okay, the last one. Ah, okay. Hoy, sí, vamos a entrar de lleno. Okay, we have here a, n, an, right? So, the same rule it still applies. A is used before words starting consonant sounds. ¿Qué está diciendo acá? Que la A la vamos a utilizar. Ajá. O es usada. Antes. Cuando le prese, antes de una. Antes de una consonante. De una consonante. Ok, antes de una consonante. Yes. 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 So, and we're going to use it. Before. Ajá. De una vocal. De una vocal. And is used before words start with a vowel sounds. Okay. Esta la vamos a utilizar like this. Okay. So we have. She is an. What do you think? This one is correct or incorrect? Le voy a decir hay excepciones. Correct. Correct o incorrect? Correct. I don't know. Correct. Okay. La pronunciación de United, ¿cómo la escuchan? United. United. Varios, plural. Okay. You.
is you. You. So we're going to use this one, right? This one is the correct. Esta de aquí abajo es la correcta. Esta no. This one, we're not going to use it. And we're going to use a. A. Okay? A. Okay. Because the pronunciation. Por la pronunciación. Okay? This is a United States. United States. United States. Okay, el A lo vamos a utilizar, a car, a cell phone, yes? Otro ejemplo con esa que va a las dos vocales unidas. ¿Cuáles dos vocales unidas? Ah, sí. Unicorn. Unique. Unicorn, university. 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 What else? Let me check. Yeah, we have a lot of that. La pronunciación a ustedes se les va a ir dando, es a o es an, okay? Unicorn, university, unique, uniform. Okay, okay, todas estas van con A, okay, yes? Yes, yes, yes. Okay, aquí, en this one, ¿qué dice la regla? Que AN lo vamos a utilizar. Antes de una consonante. ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Ok. Solo cuando hable, enciéndalo. Micrófono, apaguen los micrófonos. Estoy escuchando música. Ok, thank you. Gracias. Okay, my mother is a honest or a honest woman. What do you think? Honest woman. Honest woman. Okay, which one is the correct? The first one or the second one? The second. Second one. Second yes. one. This one is the correct. Why? Because we pronounce like a honest. Oh. Okay, honest. Okay. Okay. Porque la otra se pronuncia, tenemos a house. House? A house, right? But in this one, we have some exceptions. Honor, which one, another one? Let me check. Sorry? Hospital. Hospital here. Hospital. Ok, todas las palabras que empiecen con pronunciación de con vocal. Vocal. Ajá. Okay. Se va a poner an. Ok. Ok, ok. An umbrella, an orange. La famosa que siempre se pone, an apple. Ok. Una pregunta, dicho. Ande. Con referente a estas, las que llevan H, no se pronuncia como J al inicio, como ¿cómo house. No? House. Hospital. Horse. Yes. Pero esta sí se pronuncia. Ajá. Esta es una excepción. Yes. Estas son excepciones. Honest, honor, son algunas excepciones cuando vamos a utilizar el AN. Okay. Ok. ¿Me va comprendiendo? Yes. Sí, está bien. Yes. Ok. Good. Ok, ya se van imaginando por dónde va la tarea, ¿verdad?
Yeah. Okay. Yeah. Okay. Vamos a hacer oraciones como estas, okay? Pero utilizando la A en AN. Okay, hoy yo no quiero 5, hoy quiero 7 oraciones. Okay. Okay. Good. Okay, after that. Miss, will... entonces, Miss, Mandy. Entonces 7 oraciones usando A en AN. A y AN. A y AN. A en AN. Y también vamos a utilizar el this. Si ustedes quieren this. Incluirlo en las 7 oraciones, está bien. Si quiere hacer 7 de cada uno, mucho que mejor. Ok, thank you. Ok, okay. So we are going to now to the platform. Ok. Ok. Ok, ¿ha estado claro hasta ahorita el uso del this? En this. Yes. Yo ah, no entiendo mucho. Yes. ¿Cuál no entiende mucho? Donde se usa el AN y el hey. Ah, eso se utilizan así, mira. Quiero ver. Veamos. Ok. Veamos. Okay, so we have here some examples. Okay. An apple. Okay. An orange. An umbrella. Tell me another one. Ajá. Otro ejemplo. An eraser. An eraser. Eraser. An elephant. An elephant. Elephant. Uy, an elephant. An, ajá. Un pencil. Pencil es A. Okay. A pencil. Uh-huh. A unicorn. A unicorn. Okay, a unicorn. Ajá. A car. A car. Okay, a car. A motocicleta. Motocicleta. A motorcycle. Ajá, spell it, motorcycle. Ajá. A table. A dog. A table. A cycle, a table. Okay, a table. Aquí. Aquí. Okay, es más fácil el A. Ajá. Para mí es más fácil el A, sin embargo, con estas excepciones hay que tener un poco de cuidado, sobre todo yes. Con la, lo de la U. Okay. What do you think about this one? This one, airplane. Correct or incorrect? Incorrect. Okay. Why? Porque es, inicia con la vocal A. Tiene que ser ah, A. Okay. An airplane. Okay. An airplane. Okay. An airplane. Okay. ¿Quedó un poquito más claro? Yes. Yes. Hey, yes. Para reforzarles es la yes. A, este, la A la vamos a utilizar con sonidos y con palabras que inicien con
Consonante. Consonante. Ok, con consonante. Kian con antes de una vocal. Ok, y sonido de vocales. Vocal. Ok, good. ¿Hoy sí me comprenden? ¿Y la regla especial? Yes. Aquí está. Ok, se lo voy a enviar al chat para que lo tengan ahí también. Okay. Okay, so we're going to continue. Vamos a ir a la plataforma a ver si nos deja que practiquemos ahí con veamos. Okay. So, but at first we're going to. ¿Vieron este video? Yes. 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 Me avisan si escuchan. Yes. No, teacher. No se escucha. No se escucha. Okay. And this one? No. No, I don't listen. No. Okay. Tengo que mover aquí algo. Okay. Aquí solo habla del vocabulario, ¿verdad? Yes. Yes. Los que yes. Lo pudieron ver, solo hablaba del vocabulario que ya lo estudiamos con lo del libro. Yes. Y by the end of the class, you will become familiar with the usage of this and this, ¿ok? Es lo que estuvimos viendo, cómo lo vamos a utilizar, ¿ok? So we are going to try to watch this video and then we are going to return to the other presentation. Hola, ¿ese sí lo escucharon? No, no, no se escucha. ¿Era un PDF o? PDF, ¿verdad que el PDF está en el rojo? Por regla 2 que saqué, pero no volví a la gente. Porque ya se acabó. Ok, si no pudieron escuchar el audio, se los voy a pedir de favor que lo escuchen en casita. No sé si pudiéramos hacer este. Ups, ya está contestado. Sí, ¿lo hicieron podría este? Ayudar ahí con lo que dice de completar, ¿dónde están? Yes, teacher. ¿Cuál? Yes. Yes. Ok, let me check. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Sí, ok. So, we have here, this is the example, right? The first one is, they are kids. What are these? They are kids, ok?
Instrucciones. Observe las siguientes imágenes y formule la pregunta o respuesta correcta. Por ejemplo, ¿qué son estos? Son las llaves, right? So, that is the example. And ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? No me está dejando, no me muestra nada. Entonces creo que como que no ha actualizado este teléfono. Okay, thank you. Okay, the second one. What is this or what's this? What is this or what's this? Okay, this one is the number one. It's a CD player. Yes, the second one. Yes. Okay, third one. What? Uh-huh. There are backpacks. Number three. Okay, so we're going to use are these. Are these. What are these? Because we're talking about two, right? So, and those are plural. Yes? Okay. Yes. Number four. Yes. Okay. Number four. What's this? And number four is? What is this? This is a watch. Okay. This is a watch. So, we have the answer. It's a watch. Because it's here a watch. Because if the next word is W, right? Yes. Okay. Watch. Yeah. Number five. Okay, number five. The what it is, right? What it is? It is a cell phone, right? And the last one, we're talking about sunglasses, right? So we're going to say, where it is? It is. There are sunglasses. It is. Okay. Good? Good. Okay. Good. ¿Qué les queda a ustedes? Que practiquen todo lo que puedan o quieran en la plataforma para que vayan identificando el this y el this. Okay? Okay. Good. Okay. Okay, we're going to go back to the presentation again. And we have this information in your book, right? This information is pair word, find and spelling things in the classroom. So, in my case here, this is my computer. How do you spell computer? Escriban computadora y deletréenmela. C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Okay. Say it again. C-O-M-P-U-T-E-R. Good job. Okay. Easy. C-O-M-P-U-T-E-R. R. Okay, this one, do you have it in the video? Okay, thank you for writing in the computer. Thank you for writing in the chat. Okay, this conversation, we have it in the first video that you have in the platform. So, the conversation, okay? They are interesting. Okay, I need two volunteers. Let me check. One, three volunteers. Three volunteers. Okay, Katie. Let me check the other one. Katie and Marina. I need one more. Okay, thank you, Manuel. Okay, Wendy, Katie, Helen. Hey, se me movió. ¿Qué se me hizo? Marina, I guess. Okay, and Rex is going to be Manuel. Okay, okay. One, okay. Two, three. I am Wendy. Yes. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings.
Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, good job. Thank you. Okay, we're talking about this, right? What are these? Okay, and there are earrings. Yes? Yes. Okay, these. This is for plural that you can touch the things that you are talking about, right? Okay, easy. Easy, earrings. Earrings, earrings, earrings. Earrings. Yes. Okay, good. So we have here this exercise. Do you have it in your book, right? No sé si ya se fijaron que lo tienen ahí en su libro, esto. Yes. Yes. Okay, we have here pronunciation, the plural ending, okay? We have the telephone, we have telephones. Camera, cameras. Book, book bag, book. Sorry, book bag. Book bag. Okay, back. We have here book bags. The pronunciation over here. Okay, the Z, S, N, E, Z. Yes? Desk, desk. Map, maps. Waste basket, waste baskets. Okay, sentence, sentences. Exercise, exercise. Watch, watches. Okay, y eso lo puede escuchar con en la plataforma. Yo creo, yo sí, ahí está en la plataforma y también pueden hacer este ejercicio en su libro, ¿verdad? Okay. Okay. Good. So we have here this one that we already discussed what or how we're going to use it. Yes. This is a camera. This is we're talking about one thing. Yes. Yes. What is this? It's an earring. Okay. These are cameras. What are these? There are earrings. Earrings. Okay. We're talking about plural, right? Plural. Plural. Okay. Easy. 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 Plural. Okay, good. So we have here some vocabulary that we're going to use. What are these? They are keys. What is this? It's a CD player. CD player. Okay, we're talking about one thing, okay? How we're going to do the question for this one, for the number three. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta con la número tres? Veamos el ejemplo de plurales. Ah, what are these? Okay. ¿Qué van a escribir en su libro? What are these? Okay. And the answer, how is going to be? ¿Y la respuesta cómo va a ir? They're a backpack. They are backpack. Okay, there are bags. Okay, don't forget to use the S at the end of the plural, right? Don't forget it. Okay, we have here another example. How is going to be the question for the what? What is this? Okay, what is it? It's a wallet. It's a what? A watch. What? A watch. What? Check. A watch. It is. A watch. What? This, right? Okay. And then the answer is going to be singular. It's a watch. It's a watch. Oh, okay. Singular, right? Good. This one. What is this? Huh? The answer? What is this? What it is. And the answer, y la respuesta, ¿cómo sería? It's a cell phone. It's a cell phone. It's a cell phone. What is cell phone? It is a cell phone or telephone? Cell phone, right? Cell phone. Okay, and this one, what do you think? ¿Cómo iría esta? What are these? And the answer? There are sunglasses. Okay, good job. Easy. Yes. Easy, right?
easy. Okay, so we have what is teacher. Yes. Este, en el caso de las gafas, no entendí si es what this o what this. Aquí, okay. So me sunglasses. Okay, in that case are what are this? What are this? Pero, o sea, es solo una. Siempre. Yes. Es solo sí. Una. What are this? Es un par. Es un par. What is this or what is this? Ajá, what do you think? Are these. Ajá. ¿Cómo sería esa? What are these? Are you sure? What are these? What it is? Ajá. What are these? Veamos en esta. Okay. Veamos. What do you think? Are these songs? Yes. Okay, uh-huh. Me va a quedar de tarea, fíjense, para que lo investiguen ustedes. ¿Cuáles? ¿Es un plástico? Ahora. Miss, es are these, porque estamos hablando en plural. Ajá. Y si fueran pantalones, ¿cómo sería? What is this? Are these? ¿Qué estuvimos hablando al inicio? Pantalones. Es que pantalón es singular, pantalones plural. Ajá, pantalones es plural. Ajá. Pantalones sería pantalones are these. Pantalones are these. Y pantalones. Casi no guarda archivo, ¿verdad usted? It is. Ajá, pero en inglés ¿cómo sería? Cuéntenme. What are these? Okay. Entonces ya les quedó de tarea eso, de los pantalones, zapatos, el anteojos, quiero ver por otro. Earrings pueden ser uno solo o los dos. Okay. Ajá, pero en el caso de los pantalones, pantalón en inglés y pantalón. Los zapatos también. Ajá, los zapatos. A ver cuál vamos a utilizar. Y incluyen también lo de sunglasses. Como son, es un, para los dos ojitos sería una sola cosa. Ajá. Ajá. Entonces, me van a investigar eso. Pantalones, zapatos. ¿Dónde es pantalones? This. Son glasses. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Okay. Yes. Les queda eso de tarea, les quedan las oraciones. Y si quieren mandarme audios, también. Para que usted esté practicando y yo los pueda escuchar. Ok. Ok. Any questions, me escriben al chat. Okay. Okay, see you next week. Bye. Bye. Tengo una pregunta. Mande. Take care, teacher. Mande. Al inicio yo tuve problemas para entrar y me salía muy constante por la mala conexión y justo en el momento en el que estaba pasando lista. ¿Cuál es su nombre? Marina de Jesús Corea Pascual. Ah, sí, ya le tomé nota. Bueno, gracias. Uh-huh. Bueno, igual yo tuve problemas con el audio. Ah, Maritza Mejía o Kenny Aventura. Sí, exacto. Maritza. No, Maritza Mejía. Sí. Maritza, perfecto, yo tomo nota. Okay, gracias. Bye.
Take care. Bye. See you. Bye. Take care.